Hoy os voy a hablar de la reconquista. La reconquista es el tiempo, el periodo de la historia en la que los reinos del norte de España, en el norte de España, había varios reinos, reinos cristianos, cristianos. Y los reinos cristianos reconquistaron, volvieron, volvieron a conquistar la península ibérica de los musulmanes del Islam. El Islam estaba en toda la península, ¿no? Y lo volvieron a conquistar. Por eso se llama la reconquista. Buenas, pues sí, este periodo, periodo de tiempo, se llama la Reconquista y duró mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, desde el año 722 hasta el 1492. Es mucho tiempo. Uh -huh. Son más de siete siglos. Uh -huh. Y en el siglo VIII, en el siglo VIII, los musulmanes invadieron la península ibérica, la invadieron, pero el norte, la zona norte, en el norte hay muchas montañas, hay montañas, montañas, sí. Por eso, no lo conquistaron. Pensaron... Da igual, da igual. No vale la pena. No vale la pena. Porque es mucho... Pff, esfuerzo, mucho... Pff, esfuerzo. Nos cansaremos. Hace frío. Hace frío. Uh -huh. Y no es un peligro. No es un peligro. No cuesta mucho dinero gastaremos dinero pero no hay beneficios no nos dará ningún dinero por eso aquí siguieron, siguieron habiendo cristianos pero en la zona musulmana en la zona musulmana en este tiempo hubo épocas en las que las religiones las diferentes religiones las diferentes religiones estaban permitidas, no había problema, pero hubo épocas, hubo periodos en las que no, en las que las personas, las personas de estas religiones no, no se las trataba bien, no tenían los mismos derechos que los musulmanes. Por eso mucha gente de estas zonas, mucha gente, fue al norte, fue a los reinos cristianos. Sí. Uh -huh. Y uno, uno de los reinos fue Asturias. Asturias fue uno de los reinos más fuertes. Uh -huh. Y resistió, resistió, pero no solamente resistió, sino que empezó a expandirse, a expandirse. Sí. Y los musulmanes se empezaron, empezaron a preocuparse, se preocuparon y atacaron, intentaron atacar, intentaron atacar, pero Asturias resistió, resistió e incluso llegaron a tomar Lisboa, Lisboa, llegaron a tomar, tomar, Lisboa, uh -huh. tomó Lisboa en el 798, uh -huh. pero mientras los reinos del norte se expandían, mientras se expandían, del sur, del sur, también vinieron refuerzos, vinieron más refuerzos, uh -huh. por eso la expansión la expansión de los reinos cristianos fue muy lenta, y también los reinos cristianos a veces se juntaban, a veces se dividían, sí, a veces se aliaban, se aliaban, pero a veces se peleaban, sí sí, y a veces algunos reinos cristianos y algunos reinos musulmanes no porque los musulmanes también tenían reinos reinos diferentes reinos uh -huh. y los reinos cristianos y los musulmanes a veces se aliaban uh -huh. y a veces los reinos musulmanes se peleaban entre ellos y la primera mitad la mitad la mitad norte de la península se conquistó muy despacio muy despacio pero la segunda mitad se hizo más rápido bastante bastante rápido uh -huh. y en el siglo en el siglo XIV en el siglo XIV ¿no? los años 1300 y pico casi toda casi toda la península era de los reinos cristianos. De los reinos cristianos. Pero quedaba Granada. ¿Qué Granada? Granada es una... Ahora es una ciudad en España. Pero en esta época era un reino. Era el reino... El reino de Granada. Uh -huh. Y esto era musulmán. Aquí había islam. Y el resto de la península eran reinos, eran reinos, reinos cristianos. Había Castilla, Navarra, Aragón y Portugal. Uh -huh. Y la invasión, la invasión final, tardó mucho, mucho tiempo porque también hay montañas, ¿no? Las montañas siempre son un problema. Hay montañas y, y Granada les daba dinero, les daba dinero a los demás reinos, sí. Por eso los otros reinos no tenían, no tenían prisa, no tenían prisa por conquistar a Granada. La invasión, la invasión de Granada se acabó, se acabó. En 1492. En 1492 estaban los reyes católicos. Estaba Isabel, Isabel la católica y Fernando. Isabel y Fernando. Uh -huh. Estaba Isabel I, Isabel I y Fernando II. Y los dos, los dos juntos, se llaman los reyes católicos los reyes católicos porque eran muy muy católicos y en el próximo vídeo en el próximo vídeo hablaré de qué pasó qué más pasó en esta época qué más pasó con los reyes católicos vosotros lo sabéis tenéis una idea decidlo decidlo si sabéis qué viene después o qué, qué pasó más o menos en esta época. ¿Vale? Adiós. ¿No? Las religiones. No, está no.